Cantón Xuxupindi. Para mí es un gusto dar la más cordial de las bienvenidas a todos mis compañeros que conforman el directorio nacional de la FENATRAPE, que es la Federación de Transportes Pesados del Ecuador. También agradecer la presencia de cada uno de mis compañeros representantes legales de las operadoras de transporte de la Federación del Cantón Xuxupindi, a mi compañero Santiago Benavides en calidad de vicepresidente y a todos los compañeros, al compañero Henry Cova en calidad igual de vicepresidente, al compañero, a todos los compañeros que están, al mundo ARPI que están acá acompañándonos. Me es grato para mí darles la bienvenida para que hoy se realice esta reunión de directorio, la primera vez en la provincia de Sucumbíos y hoy en el Cantón Xuxupindi. Agradecerles a ustedes, a todos los medios de comunicación que se han dado cita a este importante momento como transportistas de acá. Es una situación en la que vamos a analizar cómo estamos actualmente el transporte de la provincia y del país. Reitero el agradecimiento. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañera Janet. Distinguidos amigos, amigas de la prensa de la provincia de Sucumbíos, compañeros del directorio, amigos aquí presentes. El día de hoy, la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, organización con más de 50 años de historia y la organización más importante del transporte pesado del país, ha querido venir a esta hermosa ciudad de Xuxupindi, provincia de Sucumbíos, para rendir un saludo altivo, reverente, respetuoso y valiente a una mujer que es miembro principal de nuestro directorio nacional, como es la compañera Janet Rivadeneira. Ella es la representante del sector justamente de la Amazonía ecuatoriana ante el Directorio Nacional del Transporte Pesado del Ecuador. Y no es una casualidad el hecho de estar acá, porque Janet Rivadeneira para nosotros representa, no ahora, sino hace muchos años atrás, un ejemplo de lucha para defender el trabajo organizado al que tienen derecho todos los ecuatorianos. Janet siempre ha defendido y ha elevado la voz para defender el trabajo del pueblo de Sucumbíos y de todas las provincias amazónicas, para defender el trabajo de la gente, para defender la oportunidad para poder llevar el pan de cada día a nuestros hogares. Y ese trabajo fecundo es el que justamente le ha hecho merecedora de ser parte del Directorio Nacional. Por otra parte, creo que ella es un ejemplo de lucha en referencia a la consecución por la vialidad amazónica. Ustedes más que nadie, la prensa de Sucumbíos, sabe el estado deplorable en que se encuentran las vías de la Amazonía, el estado deplorable en que se encuentran los puentes de la Amazonía, llamados hoy por hoy los puentes de la muerte, lamentablemente en donde muchas personas han perdido la vida. Por eso la compañera Janet Rivadeneira, junto a dirigentes del transporte de provincias amazónicas como son Orellana, como son Napo, como son Sucumbíos, inclusive hace pocos días tomaron la valiente decisión de tomar medidas radicales para exigir al gobierno nacional que se restituya y se declare en emergencia. La compañera siempre ha estado luchando por esto y yo quiero felicitarle, Janet, por esa posición valiente en defensa de su provincia, porque lamentablemente así suele suceder. A veces toca tomar posiciones fuertes para que nos escuche el gobierno nacional. Y así, con esa valentía que a usted le ha caracterizado el defender las carreteras y la vialidad de Sucumbíos, porque defender la vialidad de Sucumbíos no solamente es defender el trabajo para un sector importante de la economía como es el transporte pesado, sino es defender la vida de los ciudadanos,
Porque hoy por hoy no puede salir un ciudadano de acá de Sucumbíos o del Oriente Ecuatoriano con tranquilidad y poder llegar a Quito, poder llegar a la sierra, posiblemente una ambulancia, un enfermo, un niño, un joven, lamentablemente está bloqueado por las carreteras. Esas carreteras sirven para fortalecer el turismo, esas carreteras sirven para fortalecer la industria petrolera, esas carreteras sirven para sacar la producción agrícola, esas carreteras sirven para integrar Ecuador con Colombia, esas carreteras son la vida y esa lucha que hicieron la compañera Janey Rivadeneira con varios compañeros para pedir que se reactiven las carreteras, realmente, señores amigos de aquí de la provincia, creo que son una lucha digna de imitar y es un ejemplo para el Ecuador, para muchas provincias del país, para defender el mejoramiento de la vialidad en toda nuestra nación. Por esa razón, el día de hoy, el Directorio Nacional de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador ha venido a saludar a la compañera Janet Rivadeneira porque somos conocedores que ella está como candidata a primera asambleísta de la provincia de Sucumbíos. Y nosotros, moralmente, espiritualmente, férreamente, contundentemente, queremos expresarle nuestro respaldo incondicional. Atrás de usted, compañera Janet Rivadeneira, cuando usted sea asambleísta, tendrá un gremio nacional para respaldar la lucha en defensa de la provincia de Sucumbíos. Y ahí vamos a estar junto a usted para que todo esto que se ha venido haciendo, no ahorita, sino durante varios años, generar mejores condiciones para la Amazonía ecuatoriana, ahí estará nuestro gremio y la Federación respaldando para que haya más trabajo, para que haya más justicia, para que haya más equidad para la provincia que genera los recursos económicos para el Ecuador entero. Porque de aquí salen los recursos fundamentales para nutrir a la economía ecuatoriana. Pero yo pregunto, ¿cuánto se le devuelve a la Amazonía? ¿Cuánto se reinvierte en obra social, en vialidad a la Amazonía ecuatoriana? Por estas circunstancias, el día de hoy nosotros, como dirigentes nacionales, en mi calidad de presidente de la Federación, a nombre de las 24 provincias del país, quiero saludar, felicitar que una líder ejemplar de nuestro sector hoy represente a todo un pueblo, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, al deporte, a los trabajadores, intelectuales, físicos de la provincia y abandere una lucha para generar mejores condiciones de justicia y equidad para la provincia de Sucumbíos y del Ecuador entero. Nosotros somos dirigentes de varias provincias y los máximos dirigentes del transporte pesado. Quiero pedir a algunos de mis compañeros que están aquí presentes, por ejemplo, aquí está el compañero representante, presidente de la Cámara de la provincia de Chimborazo, el compañero Ángel Ábalos, pedirle por favor también ratificar este mensaje de respaldo y solidaridad y sobre todo un saludo reverente y respetuoso a nuestra querida provincia de Sucumbíos que hoy en esta rueda de prensa estamos saludando y estrechándole un abrazo fraternal de unidad, de solidaridad para que este pueblo digno, altivo y valiente que nutre de recursos económicos a nuestra patria tenga un escenario de mayor justicia y equidad eligiendo justamente a los mejores hombres y mujeres, en este caso que lleven la voz cantante de defensa de la provincia de Sucumbíos, como estamos seguros, será la compañera Janet Rivadeneira, desde ya asambleísta por la provincia de Sucumbíos. Compañero Ángel Ábalos, representante de la provincia de Chimborazo. Señores, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Ábalos Sánchez, soy el presidente de la Cámara de Transporte Pesado de Chimborazo y soy parte del directorio de FENATRAPE, quien está representada en todo el país. Es la misma que debemos ratificar, que es la organización más antigua del transporte pesado. Era
nuestra decisión el venir acá como FENATAPE a apoyar las acciones emprendidas por la compañera Janet Rivadeneira, quien es representante de esta provincia y más que todo es nuestra futura asambleísta. En esto debemos nosotros demostrar que como nosotros representantes de cada una de nuestras provincias estamos aquí a respaldar la acción y las futuras acciones que emprenda nuestra compañera en representación de esta provincia y ser apoyada en cada una de las provincias a la que nosotros representamos. Es más aún, nosotros hemos concluido que la representación que tiene la señora Janet Rivadeneira en esta provincia siempre va a estar respaldada porque tenemos las mismas necesidades, es decir, el estado de las carreteras por las que estamos atravesando y no hemos sido atendidos hasta el momento. Señores, nuestro respaldo, nuestra felicitación a ustedes y demostrar que siempre van a estar muy bien representados y respaldados desde FENATAPE. Muchas gracias a ustedes. Compañero Pablo Carlos Ama, representante del sector de las volquetas de Pichincha. Bueno, buenas tardes, estimados amigos, compañeros de la prensa, compañeros del directorio y señor presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. Es un orgullo de parte de la Federación tenerle como candidata a nuestra compañera Janet Rivadeneira, que va a representar en la Asamblea y esperamos que todos los inconvenientes que hemos tenido como dirigentes o como ciudadanos, tener el respaldo de usted. Y ante todo, reciban muchas felicitaciones y espero también el voto de todos los compañeros de acá de la provincia de Sucumbíos, que apoyen al sector de la transportación y a su sector también. Muchas gracias, muy amable. Compañero Carlos Jiménez, representante de la provincia de Pichincha. Aló. Aló. ¿Está bien? Sí, está bien. Primero debo comenzar manifestando mi miedo, porque tengo miedo a hablar ante la prensa. Pero creo que la prensa ahora está unida por un solo ideal, es buscar el mejor derrotero para nuestro país que tanto necesita. Es por eso que creo que todos los ciudadanos y ciudadanas del país estamos buscando nuevos líderes para que vayan a la Asamblea Nacional. Y creo que las condiciones, las características que reúne la compañera Janet Hinostroza le hace digna de nuestra confianza y de nuestro apoyo. Ya lo ha demostrado como dirigente del transporte de toda la provincia de Sucumbíos y en especial del Cantón Chuchupindi. Es meritorio sus acciones y serán más meritorias las acciones que emprenda como representante de todas las provincias amazónicas en la Asamblea Nacional. Esperamos que su accionar, su forma de ser, su valentía no claudiquen, que vaya siempre en beneficio no solo de la Amazonía, sino de todo lo que buscamos del Ecuador, un porvenir mejor para todas nuestras familias. Vemos que la lucha que acaba de iniciar para que se busque una mejor red de carreteras de la Amazonía, como buscamos también en las demás provincias del país, sean escuchadas por el gobierno de turno y por el gobierno venidero. Cierto es que en las arcas del país no hay dinero, pero sabrán las nuevas asambleístas, entre ellas me cuento ya como Victoria, y atrás tendrá un contingente, un batallón que le apoyará siempre a la compañera Janet Rivadeneira. Yo, como miembro de esta gloriosa Federación de Transporte Pesado del Ecuador, FENATRAPE, a la cual me cupo ser el presidente por 6 años consecutivos, simplemente lo que hago es darle el apoyo necesario. Todas las bases de Pichincha están con la compañera y vamos a ir adelante a las urnas para que con nuestro voto, simplemente el día lunes 21 de agosto, celebremos el triunfo de la compañera Janet Rivadeneira. Gracias, compañeros.
importante del transporte de los puertos del país. Buenas tardes con todos. Compañera Janet Rivadeneira, buenas tardes. Presidente de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador, compañeros del directorio, compañeros transportistas de la provincia de Sucumbíos. Para la Federación de Transporte y yo como director, uno de los directores de la Federación, es un orgullo que nuestra compañera Janet Rivadeneira esté de candidata para la Asamblea Nacional. Sabemos muy bien y estamos confiados en el triunfo de ella, porque sabemos de la valentía y del liderazgo que ha tenido en la provincia de Sucumbíos. También le quiero recordar a Janet que va a ser representante de 176 mil habitantes de la provincia, de 7 cantones de esta provincia. Pero sabemos también que por su capacidad y donde gentes ha sabido llegar donde está, ha sabido liderar todo el compromiso, ha sabido liderar todo el desarrollo de la provincia en el sector que ella ha liderado. Le auguro muchos éxitos, muchas felicitaciones y estoy confiado en el triunfo de ella. Solo queremos decirle que siempre tendrá el respaldo total de la FENATRAPE, que sí somos una institución muy grande, muy antigua y con mucha experiencia en el transporte pesado. Muchas gracias. De la provincia de Cotopaxi. Compañero presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, compañera Janet Rivadeneira, nuestra compañera vocal de nuestra federación, quien desde que el momento que se posesionó nos vino a dar realce a todos quienes pertenecemos como directores de nuestra institución. Señores periodistas, señores representantes de las distintas empresas de transporte de aquí del cantón y de la provincia, qué orgullo es empezar ya a tener a nuestras representantes del transporte como dirigente en una asamblea nacional. Este es el inicio, porque si es que el transporte estuviera unido, no solamente tuviéramos una o dos o 10 representantes, tuviéramos hasta un presidente de la República. Porque nuestra clase puede ser y es la más fuerte de todo el país. Desgraciadamente, las políticas que algunos gobiernos implementaron nos hizo que nos dividamos. Y como dice un refrán, divide y reinarás. Eso es lo que ha estado pasando. Pero en esta vez, la Federación de Transporte Pesado ha incentivado y hoy más que nunca estamos acompañando y visitando en todas las provincias donde que tenemos elementos como doña Janet Rivadeneira, que son de empuje, de trabajo, líderes auténticos de la transportación. Ayer nomás estuvimos en Cuenca, de igual manera apoyando a otro compañero que es parte del directorio de federación. Otro líder que también va a estar inseguro en la Asamblea General. Tenemos también en otras provincias. Tenemos en Manta otro representante. Y así tengan la seguridad de que cada vez y cuando nosotros sí somos capaces de también estar representando a nuestra clase
en una asamblea general. Tenemos todo el conocimiento y toda la valentía como lo tiene doña Janet Rivadeneira. Y es por eso que hoy día estamos aquí. Y a nombre de la provincia de Cotopaxi, doña Janet, a la cual yo represento como presidente de la Asociación de Transporte Pesado de Cotopaxi, y de igual manera como vocal principal en la federación, el respaldo de todos nosotros los transportistas para que usted siga adelante y sea la quien saque todos esos pedidos que nosotros tenemos ya realizados por mucho tiempo. Compañeros periodistas, 3 años ha luchado la federación para conseguir recién que se dé la renovación de la ley de tránsito. Se consiguió ya, tenemos una nueva ley de tránsito. Pero asimismo ya vamos llevando alrededor de 2 años que se van a cumplir, que una ley sin el reglamento no funciona. Y hasta ahora no hay la capacidad de un gobierno para que nos firme ya el reglamento para que se ejecute esa ley de tránsito. Pero tengo la seguridad, al momento que llegue doña Janet Rivadeneira a la asamblea, será la quien empuje para que todas las aspiraciones que tiene la transportación y los choferes en general del país se haga una realidad. Y siga adelante, compañera Janet, que tiene todo el respaldo de la transportación. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, señores, la prensa, presidente, compañera Janet y público presente. Primero, gracias a Dios, saber que tenemos una digna representante de esta provincia y de nuestra federación que ha venido luchando no por ahora, sino por muchos años por la vialidad de esta provincia y del oriente ecuatoriano. Nosotros, como Guayas, sabemos la calidad de persona que es Janet Rivadeneira, que ha venido poniendo su hombro, su vida, para mejorar la vialidad. Es por eso, Yanecita, que nosotros como Guayas estamos respaldándola, estamos al pie del cañón con usted, sabemos la clase de persona que es usted y la mujer luchadora que hemos tenido en nuestra federación. Por todo esto, nuestra federación y nuestros compañeros transportistas a nivel nacional, que viajamos para las diferentes partes del Ecuador y para el oriente, estamos con usted. Por todo esto, la federación la respalda incondicionalmente, compañera Janet. Gracias. Buenas tardes, señor presidente de la Federación. Buenas tardes, licenciada Janet Angelita Rivadeneira, futura asambleísta por todo el sector del transporte y en especial por el transporte pesado. Me uno a las felicitaciones de todos. Lo conozco por muchos años y sé su labor que ha hecho en favor de la transportación en especial. Por eso estamos felices que usted vaya a la Asamblea, para tener nuestra voz como transportistas a través de usted en la Asamblea Nacional. Usted ha sido mujer de muchas luchas y de conquistas, que es lo principal, porque muchas veces se lucha y no se llega a conclusiones verdaderas, pero usted ha sido la diferencia, un ejemplo de unir a la gente.
y vemos el resto de transportistas del país cómo ha progresado su provincia. Pero por esa gestión de unión que usted lo ha hecho a través de toda esa dirigencia que tiene aquí. Janet, lo que le pido como transportistas, usted no va a cambiar como es. Por lo tanto, estamos seguros que siempre habrá oídos para la transportación pesada en especial. Que viva la futura asambleísta Janet Rivadeneira. Muchas gracias, prensa. Compañera Eduardo Apanta, presidente de la Asociación de la Federación de Volquetas de Quito. Buenas tardes con todos los presentes. Buenas tardes, señor presidente, compañeros del directorio. Bueno, yo quiero felicitar a la compañera Janet Rivadeneira por el arduo trabajo que ha ido haciendo en representación a los transportistas de la provincia de Sucumbíos y a su vez de todo el país. Compañera, quiero felicitarle por esa lucha, por ese arduo trabajo que ha ido haciendo por el transporte pesado. Yo lo único que quiero desearles éxitos y a la vez sabemos de que usted va a tener, va a ser una buena representante en la Asamblea Nacional, va a representarnos a nosotros los transportistas, porque en verdad los transportistas hemos estado solos, hemos estado abandonados. Va a representar a toda su provincia y a la vez incito a todos los compañeros transportistas de la provincia de Sucumbíos a votar por nuestra compañera Janet. Muchas gracias, señores. Compañera Joana Salinas, representante de la provincia de Tungurahua. Muy buenas tardes, estimados señores periodistas. Muy buenas tardes, compañeros, señor presidente, Janetcita. Desde Tungurahua y consciente de que ser mujer de lucha, emprendedora, trabajadora, madre y una digna representante de una provincia no es fácil, auguro mis éxitos, mis sinceras felicitaciones y admiración a una mujer ejemplar, digna de aplausos y de muchas acreditaciones. Auguro los mejores deseos desde ya convencida de que nuestra compañera será una digna representante de la provincia, del sector de la transportación, la economía y dinamizará más todo el sector de la parte olvidada de la provincia del oriente ecuatoriano como lo es Sucumbíos. Desde ya, compañera, nuestro respaldo y felicitaciones. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, compañeros transportistas, señores de la prensa y el público presente, en especial compañera Janet. Quería también extenderle ese agradecimiento, esa lucha que tuvo usted en la provincia, en el sector del oriente con todos sus compañeros, por buscar un bienestar para todos los transportistas del país, por buscar que las vías estén en mejor estado, porque eso no es solo para la provincia de Sucumbíos ni solo para el oriente. Es para todo el país, para toda la ciudadanía, para todo el transporte. Esos compañeros y esa lucha debe existir por siempre, no decaiga. También quiero manifestarle en tomar esa decisión, en ser asambleísta por la provincia de Sucumbíos, encargarse todos los problemas del transporte, de la ciudadanía,
en general, porque no va a ser algo fácil, va a ser una lucha. Pero en el tiempo que lo conozco como directiva en la FENATRAPE, pues lo veo usted, su liderazgo, la pasión que tiene por servir al resto de compañeros, y estoy seguro que así lo hará. Estoy seguro, como dijo a todos los compañeros, que va a estar en la Asamblea como una digna representante. Felicitaciones, que Dios le guíe esa sencillez, esa humildad, que eso lo tiene usted y que eso lo va a transmitir a todo el pueblo. Muchas gracias y que viva la nueva asambleísta. Buenas tardes, distinguidos de la rueda de prensa, medios de comunicación locales de nuestra hermana provincia de Orellana, del Aguagrio. Quiero brindar y expresar un cordial saludo a nombre de las filiales de la Federación de Operadoras de aquí del Cantón Chuchufindi, al ingeniero Felipe, en calidad de presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. A cada uno de sus integrantes de su directorio, que es grato tenerlos aquí en este día, acá en nuestro querido Cantón Chuchufindi. De la misma manera, gratitud, ese espacio que le han brindado a nuestra compañera Janet Rivadeneira, que sea parte de este directorio nacional. Para nosotros es un orgullo que esta representación a nivel nacional siempre la tengamos y seamos escuchados desde nuestro querido Cantón Chuchufindi. El día de hoy nos hemos dado cita con todos nuestros representantes de las diferentes operadoras de nuestro querido Cantón para anunciar el respaldo a nuestra compañera presidenta Janet Rivadeneira, quienes somos conocedores de su trabajo, quienes hemos estado incansablemente en esa lucha de días mejores para el transporte organizado de nuestro querido cantón. Recordamos desde el 2018 que realizamos un paro a la estatal, al área petrolera. Hoy en día tenemos mejores días, movemos la economía local con nuestros proveedores locales, quien atrás de un volante está un conductor, está una familia. Nuestros socios de base que tienen la seguridad y la certeza de hacer una inversión para así tener días mejores. Yo quiero felicitar a mi estimada Janet Rivadeneira por todo ese trabajo que ha hecho, también preocupados y la falta que nos va a hacer la representación dentro de Fopetrans. Nuestro deseo como transportistas, como ciudadanos, es que llegue a la Asamblea Nacional, donde también necesitamos de mucha ayuda por las autoridades nacionales. Más allá de eso, estamos seguros de que vamos a triunfar con el apoyo y ayuda de cada uno de nosotros. Invitar a nuestros ciudadanos, invitar a nuestra provincia de Sucumbíos, que tomemos una buena elección, que tendremos mejores días. Mi estimada Janet y estimado ingeniero Felipe, muchas gracias por este espacio y compañeros todos. Muchas gracias. Distinguidos amigos de la prensa, solamente permítanme informar una resolución que ha tomado el Directorio Nacional de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador en referencia a las últimas acciones que tomaron los compañeros transportistas de las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana.
Por unanimidad, nuestro directorio nacional ha resuelto a nivel nacional unirse en la posición de lucha y de defensa para la reconstrucción vial de las carreteras amazónicas. Nosotros vamos a propiciar como gremio nacional reuniones con el señor ministro de Transportes, con el señor viceministro, con las más altas autoridades del gobierno para exigir que se respeten los compromisos que se firmaron hace pocos días atrás, como fue la declaratoria de emergencia a través de un decreto ejecutivo del señor presidente constitucional de la República, y que ese decreto ejecutivo permita de manera urgente y emergente la contratación de la rehabilitación de la troncal amazónica, de la vía Narupa-Loreto-Coca, de la reconstrucción de los llamados puentes de la muerte, es decir, a nivel nacional, las 24 provincias del país nos sumaremos para exigir al gobierno nacional que este ofrecimiento que se hizo a través del decreto se respete, se honre y se cumpla para que las provincias amazónicas tengan la vialidad conforme ha sido la lucha de nuestras compañeras, nuestros compañeros, la compañera Janet, el compañero Eloy Veloz y varios compañeros dirigentes, la compañera Yolita, etcétera, a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel regional. Esa resolución la hago pública y nuestra federación está solicitando ya inmediatamente una reunión con el señor ministro. El día de hoy le he pedido una audiencia para que inmediatamente evaluemos el estatus del avance de la declaratoria de emergencia y la asignación de los proyectos para que esto se lleve adelante de la manera más emergente posible. Es lo que les queríamos decir y saludar una vez más la presencia de la compañera Janet Rivadeneira, porque ella más allá del transporte, porque el transporte es un sector importante de la economía, pero más allá de eso nosotros estamos aquí en homenaje a la mujer, en homenaje a la líder, en homenaje a la líder capaz y amiga capaz y solidaria y humana que siempre nos ha demostrado y nos ha dado una lección de capacidad, calidad humana extraordinaria al interior del seno de nuestra federación, para siempre estar preocupada por el deporte, por la mujer, por los niños, por la tercera edad, por los sectores más vulnerables. Estoy seguro, Janecita, que usted será la voz de aquellos que no tienen voz. Estoy seguro que usted será la voz de las personas que más necesitan aquí, que hay tanta pobreza también en nuestra querida provincia de Sucumbíos y en el Ecuador entero. Usted será la abanderada de las causas para la justicia, para reivindicar los derechos sociales, para luchar por el desarrollo turístico, económico, por la salud, por el bienestar social, por la niñez, por la juventud, por la educación, por el bienestar integral del pueblo de una provincia. Y cuando usted llegue a esa Asamblea Nacional, no olvide jamás que usted cuenta con la amistad, el respeto y la solidaridad de dirigentes en 24 provincias del Ecuador, que estaremos acompañándola, respaldándola, atrás suyo, para estar luchando por los ideales de defensa de su provincia, que son los ideales que siempre le han movido de la manera más altruista y noble. ¡Que viva la compañera Janet Rivadeneira! Muchas gracias. Bueno, yo quiero al finalizar agradecer la presencia de todos los medios de comunicación. Hoy como candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Sucumbíos, por la lista 823 de la Alianza Actuemos, que estamos a la presidencia de la República con Otto, vamos hoy a trabajar. Nuestro compromiso es servir, trabajar por la vialidad, que es una lucha que no ha iniciado hoy, varios años. Agradecerle al Directorio Nacional, a los compañeros representantes legales de las filiales de acá que conforman la Federación de Transporte del Cantón Chuchupindi, ese respaldo
ese respaldo para seguir defendiendo los derechos, no solo como transportistas, sino también como ciudadanos. Mi compromiso de trabajar por la defensa del empleo preferente amparado en la ley amazónica es un trabajo en conjunto que todos estamos invitados a trabajar en unidad, el pueblo junto a las autoridades. De la misma manera, estamos enfocados en trabajar en el tema de la seguridad, en la reforma del COIT, porque debe el gobierno nacional garantizar a nosotros, a los ciudadanos, la paz, que es importante también contribuir de ahí con las leyes, con el presupuesto, y que, como lo hemos dicho, que es importante también la evaluación a los jueces. Eso es oportuno en este momento. De la misma manera, conozco la realidad en salud, cuánta falta nos hace. Ya son 9 años que el Código de la Salud no ha sido reformado, hoy está vetado. Buscamos desde ahí que se articule y también se genere un fondo para obtener acá y tener y empezar a construir un hospital que vaya enfocado a atender las enfermedades catastróficas, como también el fortalecimiento de todos los centros médicos, de toda la red de salud acá en la provincia de Sucumbíos. Y por ende, la educación que por muchos años ha sido negada, a pesar que en la ley amazónica consta que desde el 2018 que fue aprobada, los 2 siguientes años ya debía de realizarse la gestión, el trabajo, la articulación, el tema del presupuesto, hasta ahora se lo ha logrado. Ayer nomás me decían que considero que nos habían convencido. Primero, han llegado informes negativos desde el CNESI, que acá los jóvenes no necesitan el estudio, que no necesitamos universidades de tercer nivel. Mi compromiso es de trabajar como mujer, como madre, como sucumbiense, para la provincia del Sucumbíos y del país, porque no podemos continuar con que nuestros jóvenes muchas veces regresen en un ataúd. Somos nosotros los padres, las madres, hombres y mujeres de aquí, de la provincia de Sucumbíos, de trabajar en unidad. Así que agradecerles, siempre voy a decir, primero Dios y el respaldo del pueblo, estaremos para trabajar y servir, y me siento fortalecida con su presencia, compañeros transportistas de del país y de la provincia. ¿Por qué? Porque esto no es una lucha fácil. El respaldo siempre lo he tenido, gracias, un Dios le pague por estar acá en el cantón Chuchufindi, y estoy segura que juntos vamos a lograr, y siempre diré que somos una fuerza imparable. Muchas gracias, buenas tardes con todos. ¡Viva la cultura asambleísta! ¡Viva! No sé si existe alguna pregunta. No sé. ¿Alguna pregunta? Sí, como lo había manifestado, me siento fortalecida, agradecida, pero sí, es importante decirlo, desde el cantón Chuchupindi para servir a mi provincia de Sucumbíos y al país, porque al estar en la Asamblea Nacional se toma decisiones trascendentales, de importancias que van para beneficiar a todos los sectores, sobre todo a los más vulnerables, a hombres, a mujeres, a personas con discapacidad, a jóvenes, que es importante, a los artesanos, a todos. A todos, y estamos encaminados en hacer ese trabajo en conjunto. Si es verdad, estoy en este gremio, en el transporte, un mundo de hombres, que hemos podido trabajar y realizar, y el aporte, un trabajo en equipo que ha sido importante consolidarlo. Que yo me siento primero agradecida con Dios, la oportunidad que me ha dado de ser dirigente cantonal y tener esa trayectoria y ser hoy dirigente nacional. Este respaldo mayoritario que tengo hoy es importante, pero yo quiero decirles algo, lo más importante para mí en esta trayectoria, en este camino, en este puerta a puerta que he realizado, me identifico con cada mujer, con cada madre, con cada padre que dice la necesidad que siente, la necesidad que sus hijos tengan empleo, la necesidad de tener empleo para tener plata o en los hogares, tener recursos. Pero aquí hay una gran verdad, se ha dicho mucho, pero se ha hecho poco. Yo tengo la certeza, me considero tener la capacidad
de haber defendido al sector del transporte para hacer y continuar con el trabajo en la defensa de la contratación de la mano de obra calificada y no calificada, porque los sucumbienses nos merecemos. El Ministerio Laboral tiene que responder por la mesa Rezos y Empleo, que hasta el momento ha garantizado que la ley amazónica y quienes están al frente y son responsables tomen las acciones afirmativas, porque los sucumbienses no podemos continuar de rodillas. Vamos a defender nuestros derechos con firmeza, fiscalizando con mano dura, y ahí es donde siempre los invito. Invito a las autoridades que por tantos años han estado trabajando individualmente, lo que ha hecho que nuestra provincia esté así. Hoy es el momento de la unidad, con esa convicción, con esa seguridad de que los tres asambleístas que tiene sucumbíos hagamos la tarea de trabajar y servir juntos. ¿Por qué? Porque es la única forma de salir adelante. Y junto al pueblo, sin egoísmo, sin mezquindad, vamos a lograrlo, compañeros. Yo estoy segura de eso. Y así exigir, junto a todos los ministerios, carteras de Estado, a los ministros, reiterarte el agradecimiento, Luis Felipe, por esa gestión, porque de la vialidad desde el 2021 la hemos generado, y gracias, hoy este decreto 815, conjuntamente con la acta que tenemos, debe de ser que el gobierno nacional retribuya lo que sale de aquí de nuestro suelo y subsuelo, como es el petróleo, con obras, con presupuesto, porque nosotros nos merecemos, compañeros, y estaremos para trabajar y servir a nuestra provincia desde ahí, desde ese espacio, pero también importante, como me lo ha dicho doña Moraiva, de acá, de la Unión Bolivarense. Janet, como mujeres te vamos a respaldar, confiamos en ti, pero queremos que tú estés aquí cuando ganes con nosotros. Y es que eso es así mi compromiso con doña Moraima y con muchas mujeres, hombres con quienes me he encontrado en este recorrido, con jóvenes, de regresar, de estar y hacer una agenda en territorio. Y con ustedes, con los comunicadores sociales, tan importante porque por ustedes, por este medio de comunicación, me permiten llegar a los hogares de todas las familias sucumbienses. Yo hoy estoy acá con los compañeros que conforman parte de la Federación de Operadoras del Transporte del Cantón Shushupindi, con quienes está conformada, con los compañeros taxistas, con los compañeros del transporte mixto, con los compañeros del transporte escolar, con los compañeros del transporte urbano, con los compañeros de transporte liviano y compañeros de transporte pesado y los compañeros de transporte fluvial. A nivel provincial he trabajado, estoy con las cooperativas igual en este recorrido, donde nos han abierto las puertas, los compañeros igual del transporte interprovincial también han manifestado ese apoyo que es muy importante. Para mí ha sido muy gratificante porque uno se fortalece y en estas semanas hemos considerado tan importante esa manifestación, esa llamada, ese mensaje que hace que consolidemos este trabajo que estamos realizándolo para llegar a la Asamblea Nacional. Mi trabajo es caminar, es llegar, es hacer ese puerta a puerta, llegar a las reuniones puntuales ya generadas, pero mi propósito es estar con la gente, caminar, escucharles, porque esta ha sido una campaña distinta, una campaña que iniciamos, actuemos por el turismo, actuemos por el deporte, actuemos por la salud, actuemos por nuestras mascotas, hemos llegado con brigadas médicas. Y ha sido una campaña propositiva, en donde llegamos con la propuesta a la gente, pero también quiero decirles que no podemos continuar siendo ciegos a la realidad. Caminar, considero que es lo mejor que podemos hacer los candidatos para encontrarnos con las realidades. Estuve en San Isla, en donde no hay agua segura, en donde les veía a los jóvenes alrededor de una red,
para poder conectarse. No podemos continuar así. No solamente vamos a luchar por la educación superior, porque es una lucha bien grande que la tenemos que hacer en conjunto, sino también porque los centros educativos, las unidades educativas tengan equipos de computación, tengan conectividad. Esa es la gestión que realizaré, porque tengo clara cuál es mi responsabilidad, que es legislar y fiscalizar. Sin embargo, siendo dirigente, sin ser autoridad, sé la gestión, cómo se la hace, cómo se golpea la puerta. Es uno de los motivos por los que estoy hoy ante ustedes de candidata, buscando llegar a ser autoridad, para que cuando las puertas sean golpeadas, atender, recibir, gestionar, ser perseverantes, porque es lo que permite conseguir el desarrollo. Así que ese es el compromiso de trabajo. Hemos realizado la gestión, hemos solicitado a quienes manejan la agenda de la presencia de acá, de Oto, en la provincia de Sucumbíos. Estamos a la espera de una respuesta que sea oportuna. Inmediatamente, pues, si es confirmado, lo haremos conocer. Sin embargo, en la comunicación que mantenemos con él, conoce y ratifica ese compromiso por Sucumbíos, esa necesidad, pero sobre todo el cumplir, atender a esta provincia que ha sido olvidada, que forma parte de las 10 provincias más pobres del país, y que ahí ha estado ese planteamiento nuestro para pedir que se cumpla con Sucumbíos. Finalmente, candidata, ¿han habido 3 asambleístas que han sido elegidos por la provincia? Creo que para la mayoría de ciudadanos ha habido ya no confiar en estas autoridades que para muchos no han representado haciendo su papel muy respetuosamente de lo que se han hecho. Sin embargo, ya no hay esa confianza. ¿Qué puede decir la candidata de la Valentina en ese contexto? ¿Qué garantiza que ahora va a cambiar ese papel? Sobre todo al ver una mujer que está formada por 20 hombres apoyadas y apoyado en un sector tan fuerte en el país, a ver ese respaldo de esas familias. ¿Qué hace diferente a usted en el caso de que tiene esa confianza en la provincia? Esa es la triste realidad. Hoy también al transitar, de que no hay esa confianza en una asamblea que fue cesada en funciones. Pero es ahí la reflexión importante. ¿Cuántos años más vamos a votar por los mismos de siempre? ¿Cuántos años más vamos a permitir que quienes nos negaron la oportunidad de tener aquí en la provincia de Sucumbíos con su voto en la Asamblea Nacional Universidad? Es ahí donde yo les pido esa reflexión, que estuvieron en la asamblea y no presentaron un solo proyecto de ley, que de su misma bancada les dieron el ejemplo con 18, 22, 20 leyes que han presentado. Es ahí el trabajo. Reitero y lo manifiesto. 4 años siendo secretaria de la Federación, por eso yo he dicho, a mí no me importa en el lugar que me pongan. Aquí es la decisión, la convicción y la firmeza y la valentía que debemos de tener para alcanzar lo que necesitamos. Este mes de enero cumplo 10 años siendo presidente FOPETRANS. Quiero pedir ese voto de confianza a todos quienes me conocen, amigos, conocidos, familiares, compañeros, de que hoy es el momento del cambio. Somos gente nueva en la política para trabajar y servir, con un gran reto que en este año y medio hacer la gestión, encaminar para así poder demostrar que hay una forma distinta de hacer política, que la democracia es buena, no como hoy se ha considerado y se ha deslegitimado. Las viejas prácticas políticas es lo que nos tiene sumido en la más grande crisis del país, y no se diga de nuestra querida provincia de Sucumbíos. Bueno, sí, quiero decirles que nací en el Cantón Laguario, tengo 47 años, radico desde el año 84 en el Cantón Chuchupindi. Invitarles a todos quienes ya me conocen, hemos hecho un trabajo, hemos sembrado en el corazón de las personas todos estos años. Estar en la dirigencia barrial me ha permitido a tener grandes amigos, grandes líderes que ayer
les dieron un reconocimiento por primera vez el gobierno municipal. Conozco lo que es ser dirigente, sacrificar, abandonar a nuestra familia, el desprendimiento de sí mismo para servir a los demás. Hoy estamos aquí en esta contienda electoral con firmeza, con seguridad, demostrando con hechos lo que hemos logrado. Se ha podido con la gestión beneficiar desde el año 2018 con el paro que realizamos para que se cumpla la ley amazónica a más de 1.547 familias de manera directa hasta la presente fecha. Hemos tomado decisiones que hoy tienen sus frutos. Los jóvenes a los que fueron negados en el trabajo fueron los primeros conductores cuando se firmó el contrato de manera directa con muchas filiales acá. Y que hoy me es grato decirle a la provincia de Sucumbíos y al país que esas decisiones firmes de esta mujer al estar como líder y dirigente han sido súper importantes. ¿Por qué? Porque de 11 jóvenes que fueron seleccionados entre tres países, Colombia, Perú y Ecuador, seis de ellos son FOPETRAN CS, son de aquí, del Cantón Chuchupindi. Yo tengo esa seguridad, esa convicción, que cuando hacemos las cosas bien, cuando decidimos hacer las cosas distintas, muchas veces se sigue marginando. Nosotros estamos hoy ante ustedes pidiendo ese respaldo, ese voto de confianza por los candidatos de la lista 823 de la Alianza Actuemos, que vamos a trabajar con firmeza, con seguridad, pero sobre todo con valentía, porque aquí nada se puede hacer a medias tintas. Aquí hay que tener firmeza y hay una trayectoria realizada. Y sí, hay algo que lo manifestabas. Hay muchas personas que hayan estado, pero yo no quiero deslegitimar el trabajo que han hecho o que no han hecho. Para eso está el pueblo. El pueblo hoy tiene que decidir por el cambio. El pueblo hoy tiene que decidir con su voto a quién llevar a la Asamblea Nacional, con ese voto de confianza. Y reitero, mi compromiso es de trabajar, es de servir a nuestra provincia. No solamente estoy acá hoy como candidata de la nada, hemos trabajado, hemos apoyado, hemos aportado a los deportistas de toda la provincia, a quien saludo efusivamente. Gracias a los padres, a madres de familias, a dirigentes barriales, sociales, de organizaciones, al sector de la salud. Siempre hemos contribuido porque nuestro compromiso como transportistas ha sido dinamizar la economía local, defender la mano de obra local, la plaza, el precio y el pago. Eso ha permitido crecer. Así que ese compromiso se mantiene con toda nuestra provincia y las familias de Sucumbíos. Gracias.